Nimrod, el rey y fundador de Babilonia, no fue solamente su líder político, sino también el líder religioso o rey sacerdote. Desde Nimrod descendieron una línea de reyes sacerdotes, cada cual al frente del oculto misterio religioso de Babilonia. Esta línea de sucesión continúa hasta los días de Belsasar, de quien se puede leer en la Biblia. Muchos saben del banquete que celebró en Babilonia, cuando apareció la mano misteriosa que escribió en la pared. Pero pocos saben que esta reunión no era simplemente un banquete social, sino una reunión religiosa. Las sucias y abominables prácticas de esta ocasión eran parte de las ceremonias religiosas de los misterios babilónicos, de los cuales Belsasar era la cabeza. La Biblia dice acerca de este festival religioso: bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de metal, de hierro, de madera y de piedra. Daniel 5:4. Para colmar la blasfemia de la ocasión, tomaron su vino en los vasos sagrados del Señor, los cuales habían sido tomados de la casa de Dios en Jerusalén. Este hecho de mezclar lo sagrado con lo pagano trajo el juicio inmediato de Dios. Babilonia fue sentenciada a ser destruida. En el curso del tiempo, la ciudad de Babilonia fue completamente destruida. La vieja ciudad está ahora en ruinas, deshabitada y desolada como le fue profetizado en Jeremías 50:39 y Jeremías 51:62. Hoy día, hay un ferrocarril que va, desde Bagdad, hasta Basra, el cual pasa cerca de las ruinas. Hay un letrero en inglés y árabe que dice: Apeadero de Babilonia. Por allí circulan trenes para recoger pasajeros. Los únicos son, empero, turistas que van a ese lugar a inspeccionar las ruinas. Aunque la ciudad fue destruida, en la actualidad existen aún indicios de la antigua religión babilónica. Después que Roma conquistó el mundo, el paganismo que se había propagado desde ella y se había desarrollado en varias formas, fue mezclado dentro del sistema religioso de Roma, incluyendo la idea del Pontífice Supremo, o en latín, Pontifex Maximus. Así, el paganismo babilónico, que había sido ejercido originalmente por Nimrod, fue incorporado a la religión romana bajo el liderazgo de Julio César. Fue en el año 63 a.C. que Julio César fue reconocido oficialmente como el Pontifex Maximus de la religión de los misterios, establecida a la sazón en la ciudad eterna. Como es bien conocido, este título y oficio pasaron a cada uno de los emperadores romanos y tuvo vigencia por espacio de muchos años. Para ilustrar cómo fue usado este título por los césares, muestro aquí una moneda antigua de Roma perteneciente a César Augusto, del año 27 a.C. a 14 d.C., que muestra su título como el de Pont Max, es decir, Pontifex Maximus, la cabeza de los misterios paganos. Es interesante notar que monedas de este tipo estaban en circulación durante los días del ministerio terrenal de Jesucristo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dice: ¿de quién es esta figura y lo que está escrito en ella? Y ellos le dijeron: de César. Mateo 22:17 al 22. Otros emperadores, incluso Constantino, continuaron teniendo este oficio hasta el año 376 d.C., cuando el emperador Graciano, por razones cristianas, rehusó ser el pontífice máximo, pues se dio cuenta de que tal título y oficio eran idólatras y blasfemos. Sin embargo, para esta época, el obispo de Roma había escalado ya una posición de prestigio y poder políticos. ¿No consideraban acaso muchos a Roma la ciudad más importante del mundo? Entonces, ¿por qué su obispo no podía ser el obispo de los obispos y cabeza de la iglesia? De esta manera razonaron muchos de los líderes religiosos mundanos en este periodo. Y así, cuantos más compromisos e intereses se establecían entre el cristianismo y el paganismo, el obispo romano llegó a ocupar un lugar preeminente. No solo es considerado como una persona importante por la iglesia apóstata, sino que al haber mezclado tanto paganismo en la iglesia romana, era también aclamado por los mismos paganos. Así, en el año 378 d.C., Dámaso, obispo de Roma, fue elegido pontífice máximo, el alto sacerdote oficial de los misterios babilónicos. Tan ingeniosa fue esta mezcla, esta unión de paganismo con cristiandad, que un hombre fue reconocido por ambos grupos, paganos y cristianos, como la cabeza.
era reconocido por la iglesia como el obispo de obispos. Mientras que los paganos lo reconocían como el Pontifex Maximus, cuyo oficio ejecutaba realmente. Para esta época, a través de los años, las fuentes del paganismo y cristianismo se juntaron produciendo lo que actualmente es conocido como la Iglesia Católica Romana, encabezada por el Supremo Pontífice o Pontifex Maximus, el Papa. Del mismo modo que los Césares usaron el título de Pont Max, asimismo han hecho los Papas. Este título es hallado con facilidad en todas las inscripciones habidas en el Vaticano. Sobre la entrada de la Catedral de San Pedro. Sobre la estatua de Pedro en la cúpula. Sobre la entrada de la puerta del Año Santo, la cual se abre solo durante los años de jubileo. Etcétera, etcétera, etcétera. La medalla que adjunto fue impresa por el Papa León X antes de la Reforma e ilustra una de las formas que el título Pont Max, o Pontífice Máximo, fue usado por los papas. Comparémosla con la moneda romana anterior. Pero, ¿cómo puede ser un hombre al mismo tiempo cabeza de la iglesia y cabeza de los misterios paganos como Pontífice Supremo? Bueno, tratando de encubrir esta contradicción, los líderes religiosos católicos buscaron la similitud dentro de las dos religiones. Sabían que si encontraban, aunque fueran pocos, algunos puntos de relación entre ambos lados, podrían convertirlos en uno. Porque para esa época, la mayoría no se preocupaba por la verdad. Su deseo estaba puesto en los números y en el poder político. La verdad era secundaria. Incluso encontraron otra semejanza. El pontífice supremo del paganismo llevaba el título caldeo babilónico que ves en pantalla. Es decir, Peter, o intérprete. Intérprete de los misterios. Aquí pues, había una oportunidad para los líderes católicos de esa época de cristianizar, entre comillas, la oficina pagana del Pontifex Maximus. La oficina del obispo de Roma, el papa de hoy en día. Al asociar la palabra Peter de Pedro el apóstol, con el gran intérprete de Roma, y aunque no había conexión alguna entre ambos, sí podía dar al oficio pagano una apariencia superficial de cristiandad. Pero esto presentaba ciertos problemas. Para hacer que el apóstol Pedro fuera el Pedro de Roma, cosa difícil, dado que los intérpretes de los misterios, los supremos pontífices, habían estado desde épocas anteriores conectados con Roma, era necesario entonces afirmar que el apóstol Pedro había ido a Roma. Y esta es la verdadera razón por la cual, a partir del siglo IV, y no antes, empezaron a ser propagadas muchas historias con intentos de probar que Pedro fue a Roma. Y al enseñar esto pudieron unir el paganismo y el cristianismo bajo el liderazgo del supremo pontífice, el padre de padres, o el Pedro de Roma, el intérprete de los misterios de Roma. Y así, para los ciegos cristianos de la apostasía, el papa llegó a ser el representante de Pedro el apóstol, mientras que para los paganos era el representante del intérprete de sus bien conocidos misterios. Luego buscaron otras similitudes para asociar a Pedro el apóstol con la oficina del Pontifex Maximus. Una de ellas tuvo que ver con las llaves. Por espacio de casi 1000 años, el pueblo romano había creído en las llaves míticas, las llaves simbólicas del dios pagano Janos y de la diosa Cibeles. Desde antiguas épocas, las llaves habían sido símbolos de la religión de los misterios en varios sitios y formas. El Brahman, pontífice supremo de la India, por ejemplo, era reconocido como el poseedor de las llaves, y portaba en su corona dos llaves cruzadas. El Mitraísmo, una de las ramas principales de los misterios que llegaron a Roma, mostraba a su dios Sol, Mitra, portando dos llaves como símbolo de la autoridad. Cuando todo esto fue absorbido por Roma y los emperadores reclamaron ser los sucesores de los dioses y los pontífices supremos de los misterios, las llaves también llegaron a ser un símbolo más de su autoridad. De manera que cuando el obispo de Roma, el Papa, llegó a ser el supremo pontífice, por el año 378 después de Cristo, automáticamente pasó a poseer las llaves míticas. Esto le ganó al Papa reconocimiento por parte de los paganos.
Pero, ¿cómo podría ser esto asociado con la cristiandad? Nuevamente, líderes apóstatas de la iglesia vieron una oportunidad de mezclar a Pedro dentro de la historia. ¿Acaso no le había dicho Jesús a Pedro? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Mateo 16:19. Sin embargo, no fue sino hasta el año 431 después de Cristo, que el Papa, públicamente, proclamó que él poseía las llaves de autoridad que le habían sido dadas a Pedro. Esto fue más de 50 años después de que el Papa llegara a ser el supremo pontífice, el poseedor de las llaves. Evidentemente, las llaves que el Papa usa como insignia de su autoridad espiritual, son las llaves míticas del paganismo y no el símbolo original de las llaves que Jesucristo le dio a Pedro. Algunos han forzado lo que dice la Biblia en lo que se refiere a Pedro, recibiendo las llaves del reino, hasta tal punto que ven a Pedro como el portero del cielo que decide quién entra y quién no entra. Esto es muy similar a las ideas del dios pagano Janos, puesto que este era quien guardaba las puertas en la mitología romana. Janos, con llave en mano, aparece en el grabado que ves en pantalla con dos caras, una de apariencia joven y la otra de viejo. Aludiendo al mito de que Nimrod viejo, encarnó en Tamuz joven. Las llaves que dio Jesucristo a Pedro no fueron llaves materiales para una puerta material. La llave fue dada a Pedro y a todos los demás discípulos que el Señor envió a predicar el mensaje del Evangelio. Y a través de esta predicación del Evangelio que les fue dado, podrían los hombres ser salvos y tener entrada en el glorioso reino de Dios. Adelantándonos un poco, es interesante notar que no solo eran las llaves un símbolo de Janos, sino también un ave que se consagraba a él, el gallo. Así como las llaves de Janos fueron adoptadas como símbolo papal y más tarde asociadas con Pedro, también fue usado el gallo en un nuevo intento de armonizar ideas paganas con eventos de la vida de Pedro. ¿Acaso no había cantado el gallo en la noche que Pedro negó al Señor? Juan 18:27. Había pues, aquí otra similitud. Aunque muy vaga, pero incluso esta fue usada para hacer el oficio pagano del Pontifex Maximus, el alto sacerdote de Janos, aparentar semejanza con Pedro. Este título de supremo pontífice o Pontifex Maximus, el cual lleva el Papa, obviamente no es cristiano pues fue llevado por los emperadores paganos de Roma antes de la era cristiana. Pero, ¿cuál era el significado de este título? Bueno, como es bien sabido, pontífice viene de las palabras, pons, que significa puente, y de facio, que significa hacer. La palabra pontífice quiere decir entonces constructor de puentes. Los reyes sacerdotales o emperadores de los tiempos paganos eran considerados como los constructores y guardianes de los puentes de Roma para proteger la ciudad de invasiones. Como supremos sacerdotes de la religión romana en esos días paganos, el título en su significado original tenía un simbolismo religioso. Cada uno de estos reyes sacerdotes reclamaba ser el puente o conexión entre esta vida y la venidera. Entonces, evidentemente, el título pontífice no tenía nada que ver con el verdadero cristianismo. Era simplemente el título de los reyes sacerdotes paganos. Aún así, los papas continúan llevando este título hasta el día de hoy. Este simple hecho nos demuestra cuánta influencia tuvo el paganismo en la iglesia de Roma. La rama de los misterios babilónicos que llegó a Roma por vía de Persia era conocida como mitraísmo. Su influencia creció en Roma hasta que llegó a ser, en una época, casi la única fe del imperio. En esta rama de los misterios, el líder del sacerdocio era llamado, el Pater Patrum. Es decir, el padre de los padres. Adoptando este título, la cabeza del catolicismo romano es el Papa, el padre de los padres. El padre o líder de los misterios anterior a la era cristiana tenía su posición en Roma y asimismo el padre o líder de la Iglesia católica, tiene su centro en Roma. Además de esta evidencia, hay muchas más pruebas de que el Papa no es el sucesor del apóstol Pedro, sino el sucesor de la línea de sumos sacerdotes del paganismo que tuvo su origen en Babilonia. Los costosos y altamente decorados vestidos que usan los papas, demuestran que el oficio de papa es de origen pagano, pues estas vestiduras eran copiadas de las que lucían los emperadores romanos y no de los apóstoles. Los historiadores no han permitido que este hecho continúe sin ser notado, pues verdaderamente su testimonio es, que las vestiduras del clero eran, testimonio de la Roma pagana.
La tiara que usan los papas, aunque decorada en formas diferentes y de diferentes edades, es idéntica en su forma a la usada por los dioses, que se muestran en las viejas tablas paganas de Asiria. La mitra usada por los papas y algunas veces por los cardenales y obispos tiene aún un origen más interesante. Un origen que nos provee de otra clave para revelar la identidad de la Babilonia de hoy, y el verdadero origen del oficio papal. En el famoso cuadro de Rubens podemos ver la ilustración de Teodosio y Ambrosio del siglo IV. Noten la forma del ornamento que usa Ambrosio. Ciertamente no hay indicación alguna de que esta mitra hubiese sido usada alguna vez por Cristo o por sus apóstoles. La mitra usada por Aarón y los altos sacerdotes judíos era completamente diferente de esta, puesto que ellos usaban un turbante. El tipo de mitra usada en la imagen que muestro, no es conocido en la Biblia. ¿De dónde proviene este tipo de mitra que usan los papas entonces? Recordemos que el falso salvador de Babilonia en los misterios era representado en varias formas y símbolos. Una de esas formas misteriosas era la de un pez. En esta manera, Nimrod, el civilizador de Babilonia, era conocido como Johannes, o como Dagón. Dag significa pez. Y de ahí el dios pez. Quien ha leído la Biblia sin duda recordará lo odioso que fue a los ojos de Dios este culto pagano de Dagón originado en Babilonia. El culto a Dagón se hizo especialmente popular entre los idólatras filisteos. Compruébenlo leyendo Jueces 16 21 al 30, y primer libro de Samuel capítulo 5, versos 5 y 6. Antiguos monumentos muestran frecuentemente a Dagón representado como mitad hombre y mitad pez, tal como aparece en la ilustración que pongo ahora. Otra forma en que Dagón es representado puede verse en la siguiente ilustración. Segunda figura, de izquierda a derecha. Esta es la forma en que era pintado en esculturas de Mesopotamia. Y, como lo indica Layard, en Babilonia y Nínive, la cabeza del pez formaba una mitra sobre la cabeza del hombre, mientras que sus faldas caladas y en forma de manto dejaban al descubierto sus manos y pies. Aquí pues, como en tiempos antiguos, la mitra terminaba en punta como la quijada de un pez, brevemente abierta. Sin duda alguna, el prototipo de la mitra usada actualmente por el Papa. Más tarde, la figura del cuerpo del pez fue quitada y solo se usó la mitra en forma de cabeza de pez para adornar la cabeza del gran dios mediador. En varias monedas paganas de Malta, este dios cuyas características son idénticas a las de Osiris, el Nimrod egipcio, es representado sin el cuerpo de pez y solo muestra la cabeza del pez. Como en la foto. El que esta mitra era usada en el culto babilónico es evidente, pues está escrito que los sacerdotes caldeos también usaban un cetro en forma de cabeza de pez. Y es este mismo el tipo de mitra pagana que el Papa, el supremo pontífice de la moderna Babilonia, usa en la actualidad. Como dijo el notable escritor Islov, refiriéndose a la mitra papal. La mitra en doble pico que usa el Papa cuando está sentado en el altar supremo de Roma recibiendo pleitesía de los cardenales, es idéntica a la usada por Dagón, el dios pez de los filisteos y babilonios. En el anillo usado por el Papa, puede verse también, otra identificación entre este y el viejo paganismo. Ironside dice que el Papa es el sucesor directo del sacerdote supremo de los misterios babilónicos, y el siervo del dios pez Dagón, por quien usa, como sus antecesores paganos, el anillo del pescador. Pues bien, como hemos visto una y otra vez, los líderes de la iglesia apóstata, buscaban similitudes dentro del sistema pagano que pudieran aplicarse al cristianismo, y unir así los dos sistemas. Cuando hallaban algo trataban de unirlo en la forma menos obvia. En este caso, como Pedro fue pescador durante un tiempo, el pueblo fue enseñado que este anillo del dios pez inscrito con el título Pontifex Maximus, era el anillo de Pedro el pescador. Pero el apóstol Pedro nunca usó anillos de este tipo. Como tampoco nadie se postró ante él para besarle el anillo. Lo más probable es que ni siquiera hubiera tenido nunca uno, pues en cierta ocasión dijo: ni tengo oro ni plata. Hechos 3:6.
Otra clave que nos puede ayudar a resolver el misterio de la Babilonia moderna puede ser visto en el uso del palio por la Iglesia Católica Romana. El palio que usa el Papa puede verse en la ilustración en pantalla. Los diccionarios lo definen como una sombrilla usada por el alto clero pagano de Grecia y de Roma antes de la era cristiana, y que es empleado hoy en día por el Papa en numerosas ocasiones. Aquí pues, hay más pruebas de paganismo mezclado con la Iglesia apóstata. El palio es hecho de lana blanca, la cual es tomada de dos corderos que han sido bendecidos, entre comillas, en la Basílica de Santa Ignacia, en Roma. Como un símbolo de que los arzobispos también participan en la plenitud de la oficina papal, el Papa les envía el palio. Pero antes de enviárselo, es puesto sobre la supuesta tumba de Pedro por espacio de una noche. Este rito no es más que una copia del paganismo que se practicaba entre los antiguos griegos. Otro intento de asociar al Papa con el apóstol Pedro puede verse en la forma en que la Iglesia Romana declaró poseer la llamada Cátedra de San Pedro, o Silla de Pedro, que aparece en la presente imagen. Hasta 1662, dice Bauer, tenían los romanos la creencia de que el apóstol había hecho construir esta silla y se había sentado en ella. Y esta silla en la que se suponía se había sentado Pedro, fue expuesta al público para que la venerara en el Festival de la Silla. Pero desafortunadamente, mientras se limpiaba para situarla en algún lugar del Vaticano, aparecieron en ella las 12 obras de Hércules. La Enciclopedia Católica muestra una fotografía de esta silla y menciona que las láminas del frente muestran fabulosos animales de la mitología, así como también las obras de Hércules. Teniendo en cuenta que los labrados paganos referentes a Hércules están en la silla, es interesante notar una declaración hecha en otro volumen de la Enciclopedia Católica. Gilgamesh, el cual la mitología transformó en un Hércules babilónico, sería entonces la persona designada en la Biblia como Nimrod. En esta declaración Nimrod es comparado con el Hércules que aparece en la llamada silla de Pedro. Considerando todas estas cuestiones, no hay ninguna razón para creer que la silla tuvo un origen cristiano. Una comisión científica, nombrada por el Papa Pablo VI, en julio de 1968, declaró que ninguna parte de esta silla era de la era apostólica. Midiendo la actividad radioactiva del carbón en la madera, puede determinarse la fecha en que se cortó el árbol. En el informe oficial de los datos carbónicos y otras pruebas, se ha podido comprobar que la silla data, a lo sumo, del siglo IX después de Cristo. Hace muchos siglos, se halló en Roma una estatua del dios pagano Júpiter. La grandiosa estatua de bronce fue alterada y se la nombró como de San Pedro. Hasta hoy en día, la estatua es vista con profunda veneración. Tanto es así, que el pie de la estatua ha sido besado tantas veces por los devotos feligreses, que los dedos de esta están gastados casi por completo. La siguiente fotografía muestra al fallecido Papa Juan XXIII acercándose a besar la estatua, la cual fue ataviada con lujosas vestiduras y puesta sobre su cabeza una corona papal para esa ocasión. Esta práctica de besar a un ídolo o estatua es de origen pagano, el mismo paganismo condenado por la Biblia. Como hemos visto, el culto a Baal no era nada más que el antiguo culto a Nimrod en forma divina como dios sol, y la práctica de besar una estatua suya era una vieja costumbre. ¿Pero qué dice la Biblia acerca de esto? En los días de Elías, multitudes se habían arrodillado ante Baal y le habían besado. Idéntico rito sobre el cual estamos hablando. Y yo, dijo Dios, haré que queden en Israel 7000. Todas rodillas que no se arrodillaron ante Baal y bocas que no le besaron. Primer libro de Reyes capítulo 19 verso 18. Arrodillarse y besar a un ídolo era parte del culto a Baal.
En una de sus formas misteriosas, Nimrod, encarnado en el joven Tammuz, era representado como un becerro. Y así, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios fue tras otros dioses, se hicieron estatuas de becerros. Las adoraron y las besaron. Y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho según su entendimiento, estatuas de fundición, ídolos. Toda obra de artífice acerca de las cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Libro de Oseas capítulo 13, versos del 1 al 3. De modo que no debemos pensar que es extraño que junto con otras prácticas que fueron incorporadas dentro del catolicismo, el besar un ídolo ha venido a ser también parte del sistema. Pero para aquellos que comprenden el misterio, ya no lo es más. Sino que se hace obvio que la misma estatua que era adorada en la Roma pagana como Júpiter, el cual era el nombre romano a la forma de Tammuz, se encuentra hoy en día posando como San Pedro. Y el mismo rito pagano de besar y adorar al ídolo continúa hoy día. Y no debemos maravillarnos de que el Papa sea besado también en un acto sumiso. Pues realmente él es representante no de Cristo ni de Pedro, sino de la religión babilónica. Como un dato extra, hay que decir que cuando el emperador León, en el año 628 después de Cristo, publicó un edicto contra el uso de pinturas o estatuas religiosas en el culto, la estatua de Júpiter, llamada hoy en día de San Pedro, fue objeto de acusación especial, como se puede ver en la carta que el Papa Gregorio le escribió al emperador León. Así como los ritos de besar un ídolo fueron adoptados del paganismo, en la religión católica romana lo fue la costumbre de llevar en andas a las imágenes en procesiones religiosas que son puramente paganas en su origen, y forman parte importante de las ceremonias católicas. En el siglo 6 a.C., una imagen de la diosa Ishtar, el cual es otro nombre para la reina Semiramis babilónica, fue llevada en andas con gran pompa y ceremonia desde Babilonia hasta Egipto. Esta práctica de procesiones de ídolos era parte de los ritos en Grecia, Egipto, Etiopía, México, y muchas otras naciones paganas de los antiguos tiempos. ¿Pero qué dice la Biblia acerca de esta práctica? La Biblia nos indica la pérdida de tiempo de aquellos que piensan que algo bueno puede venir de los ídolos, objetos tan faltos de poder que tienen que ser cargados. El profeta Isaías, refiriéndose directamente a los ídolos dioses de Babilonia, dijo así: sacan oro del talego y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ellos, y humillándose, le adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo sientan en su lugar, y allí se está y no se mueve de su sitio. Le dan voces y tampoco responde, ni los libra de la tribulación. Isaías capítulo 46, versos 6 y 7. No solamente han continuado estas procesiones en la Iglesia Católica Romana en las cuales se lleva en andas a los ídolos, sino que el Papa, de igual forma, es llevado en andas. Y de la misma manera que la Biblia dice que los paganos usaban su oro y plata en sus dioses, asimismo se usan todas estas riquezas con el Papa. Y así como los ídolos eran cargados en procesiones en las que el pueblo se postraba y adoraba, hoy, el pueblo católico se postra ante el Papa cuando pasa sentado sobre su trono. Que, como ya hemos dicho, es llevado en andas. Hay hombres que cargan al Papa, el dios del catolicismo, sobre sus hombros en procesiones religiosas. Estas procesiones, no solo son condenadas por la Biblia, sino que son una continuación del viejo paganismo. Hace más de 3000 años, esta misma práctica era conocida en Egipto y formaba parte de sus ritos paganos. La ilustración muestra cómo el antiguo rey sacerdote de Egipto era cargado a través de devotas multitudes, portado por 12 hombres. Una comparación de la procesión papal de hoy en día y la procesión pagana de hace más de 3000 años, muestran que una es copia de la otra. Noten también en la corte del rey sacerdote de Egipto el uso del faber, un gran abanico hecho de plumas. Este más tarde vino a ser conocido como el abanico místico de Bacus. Así como este abanico estaba en la procesión del rey sacerdote pagano, estos abanicos son traídos con el Papa en varias ocasiones. Como dice la Enciclopedia Británica. En el caso de ceremonias solemnes, es cargado en la sede. Una silla portátil de terciopelo rojo con un alto respaldo y escoltada por 2 faveli de plumas.
El hecho de que estos abanicos se originaron en el paganismo egipcio es claro y admitido incluso por escritores católicos. Podemos ver entonces cómo la práctica pagana de las procesiones, de la cual el punto principal es el rey sacerdote llevado en andas y acompañado de los abanicos místicos, ha continuado hasta el presente en la moderna Babilonia, la Iglesia Católica Romana. Todas estas cosas, el uso del palio, la mitra con cabeza de pez, las vestimentas babilónicas, las llaves místicas, el título de pontífice, y la historia de cómo los papas llegaron a recibir tales objetos y tales títulos, todo ello junto nos provee de pruebas concretas de que el oficio papal es un oficio pagano. Añadiendo el hecho de que Cristo nunca estableció este oficio en su iglesia, nos da a entender claramente que el papa no es el vicario de Cristo o el sucesor del apóstol Pedro. Soy tu amigo, Dante Episcopo. Hasta la próxima.